Se ha planificado un fuerte trabajo y una fuerte inversión para que el inicio de clase sea un inicio de clase diferente a nivel de infraestructura, que es pintura, luminaria, plomería, recuperación de algunos espacios comunes. Dos grandes temas. Uno era detener las filtraciones que existían en los edificios de la universidad y los otros era poner en condiciones las aulas y los sanitarios. Esta es una inversión de cerca de 2 millones de pesos que hizo la universidad y que tiene que ver también con un programa que articula con la universidad, que es el Cuidar la UNLAR. Es decir, todo lo que hoy estamos poniendo en condiciones, estamos trabajando con las distintas áreas de los departamentos, tanto en capital como en el interior, para que se cuide lo logrado. Tiene que ver también con otro programa que seguimos avanzando, que es el fortalecimiento de la tecnología. Vamos a ir incorporando todo lo que son salas multimediales, nuevos equipamientos con cañones, con pantallas, con conectividad. Y también tiene que ver con un programa que se va a articular fuertemente, que es el equipamiento de los laboratorios. Hay una planificación a nivel general de recuperar todos los espacios que tenemos a nivel de infraestructura, no solamente en nuestra universidad, sino el parque solar, el preuniversitario, el CENIT, el hospital.